¿Tú crees que haber sido deportista de élite te ha ayudado a tener una mejor resistencia, por decirlo de alguna manera, a la esclerosis múltiple? ¿O no tiene nada que ver? No deportista profesional, sino deportista. Yo no creo que sea profesional. Yo siempre he considerado que ahora muchas entrevistas me dicen ex deportista. Y digo, ¿qué cojones es deportista? Que parece que si no eres profesional no eres deportista. No tiene nada que ver. Yo creo que yo mi vida antes de tener esclerosis múltiple es la que me ha preparado a lo que yo me ha pasado. Porque yo, es un resumen corto, pero tengo el peroné roto 8 tornillos. Me pilló un coche con 2 años y medio y me partió el fémur. Estuve 6 meses en un hospital. Con 13 años me picó un escorpión, con 18 años tuve un accidente, entré en un Alvia, tengo 3 veces rota la nariz, me operé sin anestesia la nariz la primera vez para poder jugar al día siguiente un partido. He hecho también por bruto, que no por ser vasco, porque todos los vascos no somos brutos. No, no, no. Entonces todo lo que me ha preparado la situación cuando pasan es que es múltiple, de no mover la pierna derecha o quedarme ciego o no sentir, hay cosas que cuando te pasan es que es múltiple dices, me he quedado ciego, no veo. O te bloqueas o dices, mira, yo me acuerdo que salía a la calle con un bastón y con el taxista, el número de teléfono del taxista, porque no sabía dónde iba. Me dije, no puedes salir de casa, yo cogía con un bastón y salía de casa. No quiero parar. Y en el deporte me ha enseñado eso, a no parar, a seguir luchando, a hacer todo lo que me dicen Asier, para recuperar lo mejor posible, psicológicamente estar bien, comer esto, alimentarte, hacer. Yo hago todo lo que está en mi mano, porque la pata de la recuperación de una lesión o de una enfermedad, no hay una pata en la mesa. Son 4 patas o 5 patas. Entonces, una es el medicamento o el fisio en una lesión, y las otras son: vas a casa y no tienes que hacer el zumbao de estar 10 horas de pie porque tienes un esguince, no solo el fisio. Entonces, en la enfermedad es lo mismo, las patas, y yo intentar no solo la medicamento, tomarme el medicamento todos los días y luego fumar 2 paquetes, estar 20 kilos pasado de peso. Entonces, de poco sirve el fármaco. Claro. Entonces, lo que me ha enseñado el deporte es que yo, para estar bien y jugar bien los partidos, no solo me valía con entrenar, sino también psicológicamente tenía que estar bien preparado a los partidos, tenía que alimentarme bien, el día antes del partido no salir de juerga, aunque me llamaran y había un buen plan, todo ese tipo de cosas, te preparan para. Sí. Yo creo que no es el deporte profesional, porque si no llego a ser deportista profesional, todas esas patas las hubiese entendido igual, porque yo cuando jugaba en mi pueblo con 17 años, yo entendía que la vida era así. Del deporte, no el deporte era entrenar, sino todo lo demás lo tenía que hacer. En verano no estar 2 meses sin hacer deporte, sino Claro. seguir haciendo entrenamiento. Entonces, todo eso lo he tenido, y en la enfermedad no solo me vale el medicamento, porque el medicamento es una de las patas. Aunque Claro. sea muy importante, lo demás es muy Claro. importante.